Vas a dar a las 8, yo sé. Good evening, guys. How are you? How are you doing in this day? ¿Cómo están in this day? So just on time. Ay, I'm sorry. Okay. So welcome to this new section for today. And for today, we are going to study about new topics. So remember that we are going to advance in order to finish our knowledge, our topics, right? O sea, vamos a ir un poquito más deprisa con el objetivo de terminar nuestra plataforma, porque es importante que avancemos ya para terminar, porque ya estamos, ya, ¿verdad? Sí, les quería también recordar, quiero ver cuántos están. Solo denme un segundo, 8. Vaya, lo voy a decir hasta el final mejor para que estemos todos y todos podrán tomar nota de eso, porque yo les había dado les había dicho una fecha, pero ahora pues por la mañana tuvimos una reunión en la cual nos decían que pues es importante que su plataforma esté completa, ¿verdad? Y yo les había dado una fecha, pero no, al final se la podía estar dando. Lo que sí necesito es que vayamos avanzando plataforma, que nadie me deje sin contestar esa plataforma. Usted sabe que es algo muy importante y que también nadie me esté faltando, ¿verdad? Nadie me esté faltando, pues prácticamente solo la clase de mañana y luego tenemos la otra semana que se nos va. Entonces usted sabe que no podemos estar como con esas inconsistencias, pues porque ahorita sí nos tienen como en el ojo del huracán, ¿verdad? Como cuando están observando un huracán y están ahí, entonces así lo están observando a usted y a mí, ¿verdad? No solo a usted, también a mí, pero pues dejarles en claro que ustedes están, lo que más necesito es que ustedes me abran, vayan avanzando en esa plataforma, ¿verdad? Que nos ayudemos entre compañeros, que comentemos si alguien más tiene la respuesta y que por supuesto también en cada clase vayamos llenando también, porque sí hay algo bien importante que es el estar acá en la clase. ¿Por qué? Porque acá en la clase usted sabe que hacemos ejercicios aparte de la clase. O sea, no solo estamos haciendo ni desarrollando ejercicios de nuestro contenido. Por ejemplo, today we are going to study about present continuous, right? But also we are going to give another example so that it's not based on our book. Damos otros ejemplos. Translated. Damos otros ejemplos que no están en el libro, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda como a aprender para nuestra vida diaria, pero también nos ayuda para que nosotros desarrollemos nuestra plataforma. Importante, importante, importante que esa plataforma no quede así, ¿sí? Porque si ya esa plataforma nos queda así, ay, Dios mío, nos vamos a meter en un lío. Y no, la verdad es que tenemos que terminar y volar. Entonces yo en este momento voy a empezar un poco a agilizarme para que vayamos avanzando lo más que podamos en plataforma. Ok, present continuous. Yesterday I explained and we were studying about this one, but just with a little bit because it's at the end, it was at the end of the class. So that means that it's such short time to study that. O sea, esto fue al final de la clase que yo lo empecé a mencionar y tuvimos poco tiempo. Present continuous statement and conjunction. Yo les mencionaba, el present continuous siempre va a ser el subject plus el I am, ¿ok? Plus, por ejemplo, en primera persona, I am, you are, she is wearing, ¿ok? Teacher, why the verb is in ing? Because when we are going to study present continuous, the action is continue, right? So that, I mean, the same word says continuous. Continuous is, that means that you are going to, that steps is in continuous, right? It depends because I think that when you want to say another word that maybe not is worrying, if there is another word, another verb, for example, I am explaining right now in the class, so this is a present continuous because right now we are doing an action, so that action is continuously, that is not ending in any time because it's in progressive, right?
are continuous. Like you say, okay, continuous because it's happening right now, because we are doing that action right now, because we are going, we are doing that. O sea, lo estamos haciendo, yes? Estamos en esa acción. Y never forget, nunca olvide that you are going to use the verb plus the verb with ing. Also, we are going to use when it is, for example, they say I am, I'm not, or that we are going to use contraction, but in the verb, for example, aren't, and isn't. And then we have to, for example, it is isn't raining, okay? It is isn't raining, no está raining, lloviendo. Okay, raining. Conjunction, yes, conjunction. Conjunction is for to add information, but so it's independent. For example, it says snowing and it's very cold. It's, for example, it's raining and it's very cold. Está lloviendo y está bastante frío, o está, verdad, frío el clima. Okay, I'm wearing a cat, but I'm not wearing boots. Okay, estoy, ¿verdad? Okay, yo estoy vistiendo mi abrigo, pero no estoy vistiendo mis botas. Sí, más para un clima en el que está very cool, we need all of these accessories. But it's for, I mean, the same word that we use, but for to add information, but in negative, like in a negative way. So, but it, when you say and, is because you have, you want to add information, but additional positive information. I don't know if you made sense about this one, guys. If you have any questions, you can say, yes, teacher, I have a question. Turn your microphone and tell me, no? Okay, guys, we are going to watch a video right now, and please pay attention because this is explaining about the grammatical rules of, I mean, this grammar. So as you know, because we want to, let's see, we want to explain, we want to listen about that topic. So please pay attention and try to take notes. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you, or the subject. The verb is eat.
We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay, guys, now I think that is a little bit clear. Es un poco mejor, ¿verdad? Y un poquito más claro. Claro, eso depende mucho, ¿verdad? De lo que nosotros tomemos nota y de lo que también nosotros vayamos entendiendo. Simple y sencillamente, de present continuous es el verbo to be con el verbo después con ing. Por ejemplo, dice, I'm worrying, ¿verdad? I'm worrying. Okay, right now I'm gonna share. Y esto lo explico porque me pareció ver a alguien que ya va por esa parte. Si usted se le dificulta, es para que usted abra su plataforma y empiece a trabajar en ella, ¿verdad? Aparte, pues, de lo que estamos viendo en clase. Porque acá es donde nosotros, pues, es como que, ah, ok, ahora sí entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, tenemos el number one. My name is Chlorine. I'm wearing green sweats today. And, ¿qué diría acá? ¿Qué me falta? Ojo, la tilde en el teclado cuando usted está llenando plata. ¿Perdón? I'm wearing high heel. I'm, I'm, ¿verdad? I'm wearing high heels. Very good. Ajá, pero ojo con esto. Este apóstrofe, este es apóstrofe. Hay algo en el teclado que es una coma. Perdón, que es una, es como el, la tilde. La tilde es más abierta que el apóstrofe. Es como más acostadita para acá. Cuando usted pone esa tilde, que la tilde, si lo hace desde computadora, le va a dar error hasta que usted ponga realmente el apóstrofe. Y por eso me va a decir, teacher, pero es que la plataforma ya lo probé mil veces y me sigue saliendo mal. No es que en realidad le salga mal porque usted tenga, digamos, algo como, ah, me sale mal, teacher. No, no es el realmente el que nos salga mal, sino es el detalle. Por ejemplo, es que yo digo, ah, ok, este apóstrofe, ¿verdad? Este apóstrofe debe de llevarlo, pero no como tilde. Entonces, por eso, o sea, no es que esté mal como decirles, básicamente de gramática, sino que está mal en, en el teclado quienes lo están haciendo de computadora. Y para quienes no, en el teléfono es como más fácil porque ahí sí vemos cuál es el acento y cuál es la, el apóstrofe. Ok, high heels too. It's raining, but, aquí hay una conjunción, mire. But, ¿qué sería? But, uy, perdón. But, I'm not wearing. I'm not wearing. Mire, aquí tenemos, ¿ve? Aquí estoy arribita con el puntero. I'm not wearing. Wearing, wearing a raincoat, wearing, wearing, o sea, wearing, vestiendo, ok, wearing. It's hot today, toshi, and ni, en nórico. Ajá, ¿qué sería? ¿Cómo sería acá? We're wearing. Where? We are wearing. ¿Perdón? We are wearing. Are wearing. Are wearing. No, no es a question. No, no es they a question. Are wearing? They are wearing. Very good, Jasmine. They are wearing. They are wearing. Okay. Porque estamos hablando de touching en Noriko. O sea, ellos. No podemos decir nosotros porque no estamos hablando como acá. Como, no, no lo está hablando como nosotros, si me doy a entender, sino que es ellos, ¿verdad? Ellos que they're wearing short and t-shirt and it's very sunny. But they, mire, y aquí nos da otra referencia que es but they qué? But they're not. Not, ajá, but they're not, very good, but they're not. Aquí lo podemos contractar como está en la cajita, perdón, como está acá, mire. They're not. Creo que sí se ve el puntero hacia donde lo muevo, ¿verdad?
They're not, okay, entonces pongo they're not sunglasses. They're not wearing, sorry, me comí el wearing. They're not wearing sunglasses. O sea, ellos no están, ¿verdad? Y estas son, por eso le digo, son partes claves de la plataforma. Ya explicarles el que cometamos un error como el punto, ¿verdad? Creo que hoy sí están, quiero ver la mayoría. Sí, hoy ya estamos la mayoría. Fíjense que hasta el 20 es ley, ley, obligación que usted pueda terminar eso. Por eso yo voy volando. Ok, luego tenemos build, build, build qué? Build. Wearing a set. Ajá, wearing a set. O sea, porque estamos hablando de build. Ajá, build. O sea, sería. Sería. He. Very good. He. Por ahí escuché he. Ok, he. Acá creo que se lo comieron en la tablita porque no lo veo, mire. Pero es his. Ajá, no está. His, ok. Build. Ok, build. Wearing a suit. Acá, ojo, pueden probar si se lo agarra la plataforma como apóstrofe S o le pone is y luego el verbo wearing con ing. Pruebe de las dos formas para ver cuál forma es la que le sale válida. Porque puede ser que lo asimile como una possession. Se recuerda que ayer estábamos viendo que cuando se le pone apóstrofe S es para decir una posición. Pero pruebe de ambas maneras y si no, pues le pone Phil is wearing a switch today. ¿Verdad? Sets today. He, acá sí, igual. His, ¿qué? Wearing. His wearing pants and jacket. He's wearing a brown shirt, but he's not wearing a tie. Okay, it's cold today, but Kathy, okay? But Kathy is not wearing a cap. Very good. Luego decimos, she's, apostrofe S, she's wearing a sweater shirt. She's wearing gloves and hat. She's not wearing a boot. She's wearing sneakers. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Bueno, perfecto. Sí, se usa contractado o es she is. Puede, vaya, acá se puede usar contractado porque mire, acá lo tenemos contractado. Ok, pero si en caso, aunque yo creo que si la plataforma tiene que agarrarlo contractado, no se los agarra la plataforma al momento de hacer el ejercicio, lo vamos a hacer de manera pues normal. Aunque por lo contrario, todo es contractado, Mario. ¿Sí? Entonces sería she's. She's, sí, she's. Cuando decimos she's. Así es la pronunciación, algo así. ¿Verdad? Muy bien, bueno. Y continuamos entonces, but now como question. O sea, si ya lo entendimos de la forma base, ¿verdad? Ahora como question. Present continuous, yes, not question. Ahora sí, ¿qué es lo que usted debo de hacer cuando esté preguntando con el verbo to be? First, the verb to be, are you wearing a suit? Or is she wearing a bat? Is she wearing bat? Sorry. Are they wearing sunglasses? Ojo, no, solo glasses. Glasses? Yes, I am. Yes, she is. Ok. Y para responder, pues sabemos que es el no y contractado. Mire, el contractado, el verbo to be, es para aclarar, ¿verdad? Contractado, el verbo to be. Entonces, vamos a ver. Number one. Apaguen el micrófono, sí, por favor. Me ayudan con micrófono, por favor, porque creo que algo. Ay, gracias, porque acá pues estoy enfocada en eso. Cuiden mucho su micrófono,
porque yo acá enfocada con la explicación, ¿verdad? Es ya cosita ahí suya de estar pendiente de su micrófono. Ok, entonces decimos, number one. It's Claire wearing a green suit. Ajá. No, he's not. Yes, she's wearing. Ajá. Okay. Is she wearing a raincoat? Porque vamos con la picture de la part 8. Acá. Espérenme, lo voy a acá. Part 8. Part 8. Acá. O sea, part A es esta, mira. Aquí tenemos, aquí está, ¿ve? A, A, ¿sí? Pero estarla moviendo no puedo. Usted creo que si lo tiene ahí, me va ayudando. Ok, number three. Number two, right? Is she wearing a raincoat? A raincoat? Vamos a ver, raincoat. No. No. No, she's not wearing a raincoat. Ok, y respondemos así, mire. Is she? No, she's not wearing. O no, she isn't. Corta. Podría ser que lo deje como no. Solo respondemos, no, she's not. Y al complemento, pues, puede quedar como ahí, ¿verdad? No, she's not. O, yes, she is. Acá no contractamos. Mire, fíjese, por favor, acá. Acá no contactamos, mire, pero aquí sí. Ojo con eso. Number three. Is she wearing a high heels? ¿Alguien de las pictures estaba diciendo high heels? Yes, she is, ¿verdad? Yes, she is. Number four. Are Toshi and Nariko wearing a swimsuit? Swimsuits. No. No, they aren't. No, ajá, no. They are not. Ojo, podemos decir no, they're not, o no, they aren't. ¿Sí? Contractar el verbo to be. Luego decimos, are they wearing shirts? Are they wearing shorts? Yes, they are. Oh. Ajá, yes, they. No contractamos, yes, they are. ¿Sí? Yes, they are. Very good. Vamos. Number six. Are they wearing sunglasses? No. No, they aren't wearing. No, they aren't. Very good. No, they aren't. Y estoy moviéndolo así para que se vea la imagen. Is Bill wearing a gray pants? Yes. 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 Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Is he wearing a brown sweatshirt? Yes, he is. Yes, he is. Is he wearing a tie? No, he isn't. He's not. No, he's not. Oh, no, he isn't, ¿verdad? No, he's. Is Katy wearing, is Katy wearing, sorry, is Katy wearing what? No. No, okay. No, she isn't. Cuando decimos, ojo, cuando decimos not, vamos a contractar el verbo to be con el subject. ¿Sí? ¿Ya vio? She's not. Ajá, she's not. Very good. Is she wearing a coat? No le digo, ya le estoy poniendo otra cosa. It's, ¿a dónde íbamos? Ajá. Ajá, a coat. Is she wearing a coat? Coat. Yes, she is. Yeah, a coat, no. No, no hay ninguna que esté vistiendo abrigo. No, she's not. Oh, no, she isn't. Ajá. It for the last one. Is she wearing a hat
a hat and gloves? Yes, she is. Yes, she is. Uh-huh. Yes, she is. Yes, she is. No, isn't. Yes, she is. Okay. El isn't ya no tiene nada que ver en el yes. Okay. Porque si decimos yes, she isn't, uy, eso no existe, ¿verdad? Ojo, careful. Adjective plus noun. My street is black. I'm wearing a black street. Primero se dice el color and then, right? The noun. Wear a black street. Right? This is an adjective plus noun. Adjective. Black es un adjective. Color. El noun que sería street. Okay, this is a listening part, but we are going to advance. Okay, vamos a avanzar. And what are you doing? What are you doing? What are you doing? So, which in the are the city in the time zones? Okay, we are going to. Voy a pasar lista. I'm gonna pass the attendance list, pero necesito dejar de compartir por la información que contiene el documento. Voy corriendo para que ustedes logren entender los contenidos. Ok, no hay nada difícil. Por ejemplo, ahora creo que ya ustedes entendieron, ¿verdad? Está temblando, niños. ¿Ya sintieron? Yes. Sí, pero... Sentí horrible. Moviendo. Está temblando. No, pero ya pasó. Bueno, aquí ya pasó. No sé si la réplica ha llegado más allá, pero sí, tembló algo fuertecito. Bye. Muy bien, vamos entonces. Voy a pasar lista. Take it easy. Yes, sí, estaba temblando. Tranquilos. Ok, permítame, está cargando. Ya nos sacudieron. It's time the earthquake. Dios mío, es tiempo de un terremoto, ¿no? ¿Verdad? It's time to the earthquake. Difícil, difícil, difícil eso sea. Ok, let's see. Jessica Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Laura María. Laura María. Present, teacher. Ay, Dios mío, la dejó asustada, dejé el temblor. Leila Roxana. Present, teacher. Loidy Abigail. Loidy. Present, teacher. Lorena Abigail. Present, teacher. Luisa Stephanie. Present, teacher. Luz Marina. No está Luz Marina hoy. Marcos Alonso. María Angélica. Present, teacher. Thank you. Miren, fíjense que yo realmente ya son casi las 7:30. Ya es para que toditos estemos. Con respecto a lo de la asistencia, estoy preocupada porque ya a esa hora, pues ya deberíamos de estar conectados. Pues 10 minutos podemos llegar tarde, vea. Y aún, ya 10 minutos son 10 minutos. Pero ya media hora es porque ya no van a asistir. Muy bien. María Elena Rivas. Present, teacher. A María Angélica ya la había nombrado, sí, ¿verdad? Yes. Vale. Mario José. Present, teacher. Thank you. Oscar Alexander. Present, teacher. Oscar Eleazar. Present, teacher. Y hay dos personas que están en el chat de que dijeron de que no podían de entrar. De verdad, ya voy a revisar quiénes son. Rosario Arely Guevara. Rosario, ¿en el chat de dónde? ¿De la clase? No, de WhatsApp quizás. ¿Qué si es de WhatsApp? Sí, en el de WhatsApp. Ay, no, es que en WhatsApp ya ahorita ya no puedo estar en eso, porque yo igual, o sea, ni durante el día, ¿verdad? Pero ya media vez estamos en clase, pues solo en el... Pero qué raro, porque por medio de la plataforma sí pueden ingresar, por medio de correo también, por medio de WhatsApp también. No sé qué problemas están presentando. Rosario Arely Guevara, si alguien les puede decir que puedan entrar vía correo,
¿verdad? Que revisen sus correos y ahí están también los links. Si alguien me hace el favor por ahí. Rosario Arely. No. Rosario Guadalupe. Rosario Guadalupe. Rosario, perdón, Sephory del Carmen. Present, teacher. Sonia de Jesús. Sonia, tampoco. Tania Ivonne Rendón. William Nestalí. Sonia de Jesús dice que entró, ajá, pero que no puede usar el micrófono. Ah, bye. Aquí estoy, sí, dice teacher. Ahorita, ella ya escuchó. Sonia, ah, bye. Gracias, gracias. Ah, pues dígale a Sonia que ya respondí. Ya le, porque le marqué acá asistencia. ¿Alguien más dijo teacher? Ajá. Present. William, ¿verdad? Sí. Ok. Xiomara Graciela. Present. ¿Y Janira Elizabeth? Janira. Present. Present. Yasmin Ashley. Present, teacher. Yesenia Abigail. Present, teacher. Yesenia Magdalena. Present, teacher. Y Zulma Yamilet. Vaya, voy a regresar entonces. A ver, tenemos 4 chats. Solo denme un segundo por acá que voy a revisar esto. Ah, ok, dice Sonia. Bueno, dice, vaya, ya le voy a escribir a Sonia. Ponga la tele, Fran. Va muy bien. Vamos a ver. Let's see. Continuamos entonces. Ok, entonces, vamos a ver. Entendimos lo que fue prácticamente, ¿verdad? El verbo to be. Verbo to be con el verbo en ing, que es un present continuous. ¿Cómo preguntamos? Fácilmente, solo pasamos el verbo to be al principio, ¿verdad? Y luego lo que continúa de nuestra pregunta, que es are you, y luego acá estamos utilizando el verbo wearing, ¿verdad? ¿Qué tú estás vistiendo, verdad? O, ¿estás vistiendo un suéter? Podría ser, are you wearing a sweater right now? ¿Qué me contesta usted? Are you wearing a sweater right now? No, no, I'm not. No, I'm not. ¿Y si es sí? La casualidad podría ser que usted sí esté vistiendo un sweater right now. Yes. 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 Yes, I am. Muy yes, bien. Excellent. Very good. Mira, tenemos un new student here. Ahí está con Laura. Tenemos a new student. Mire, así. Ya dice, my teacher. Sí. ¡Ah, ya ve eso! Así de esa edad hay que enseñarles para que se les vaya absorbiendo al máximo el idioma. ¡Yes! ¡Excelente! Siente ahí hasta la abuelita, dice. Sientan a la abuelita, yo no me enojo. Ok, conversation. What is the time? What time is there? Ok, estas son las horas. Y acá, pues, si no dominamos lo que son los números, vamos a tener serios problemas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un map here. ¿Y qué ve usted en este map? Name of the country, numbers, the alphabet, the countries, the colors. O sea, eso es lo que ven, ¿verdad? Colores, mapas, los nombres de los países, números, el alphabet, el abecedario. Y yes, porque eso es lo que vamos a estar utilizando right now. Just give me one second. Y ojo, ojo, ojo. Si usted no domina los números, aflíjase, aflíjase, aflíjase. Conocimiento básico. Los números son conocimientos básicos, ¿sí? Y creo que no hay donde perderse en conocimiento básico con referencia a números. Que ya los estuvimos viendo también. Ok. Let's see. Está cargando.
Ok, quienes vayan adelantando, miren, traten de ir con plataforma. Sé que es difícil lo que les estoy diciendo, pero no difícil, sino cuestión de organizarnos y decir, ok, voy a la parte de la teacher, desarrollo contenido de lo que ella explica, de la clase, y desarrollo plataforma, porque hay quienes que desarrollan la plataforma al mismo tiempo. O sea, ¿verdad? Desarrollan eso, ya que pues obviamente es la forma de, ay, no me cargo, de poner esa atención para llenar nuestra plataforma, porque muchas veces, ¿sabe qué pasa? Y les digo porque lo he escuchado de muchos alumnos que dicen, no, teacher, es que durante la clase sí, pero cuando ya llegué a la plataforma o la prueba, no, teacher, ahí ya no pude. Pero es por eso, porque no van a la par, o sea, no es como que tratan de llevar contenido a la par, y luego de llevar contenido a la par, pues sí tenemos que, está tardada la página. Cuando llevamos el contenido a la par y plataforma a la par, voy. Teacher, yo tengo un problema. Yo voy más adelante, ya casi en las últimas. Eso, muy bien. Pero fíjense de que me da error. Siempre me salen dos malas y por más que las ponga. Por espacio, por mayúscula, por doble espacio. Mayúsculas, minúsculas, pedí ayuda a alguien que puede, supuestamente inglés, ¿verdad? Que hasta trabaja en un call center. Ajá. A que me ayudara a ver si podía responderme esa pregunta, pero no. Vaya. No me sale. Muy bien, pero sería, vamos a ver, mañana. Mañana todavía tenemos mañana para ir viendo el contenido, porque realmente hay que ver el contenido también, hay que ver estructura, Yanira. Estructura tiene mucho que ver, ¿ok? Estructura, seguir el orden de estructura, fijarnos en el doble espacio, ¿verdad? Ok, we are going to listen to this video. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different. time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, sí, voy, ya no me acuerdo. Los Angeles, Mexico City, Lima, hay que lavarla. Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. Mm-hmm. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your practice, the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, guys, if you notice, tenemos acá, vea, si ustedes vio, o sea, y escuchó el video, prácticamente nos dice los names of the country, ¿verdad? La conversation that is the number. ¿Yes, Eliasar? Una pregunta, porque dice Casa Blanca, y sabemos que casa en inglés es
se dice de otra manera y blanco en inglés se dice de otra manera. Es que, por ejemplo, cuando son proper names, Eleazar, sí se mencionan como tales, ¿verdad? Por ejemplo, Casablanca, o sea, es un como un nombre propio, ¿sí? Nombre propio se mencionan tal cual, ¿sí? Y los nombres propios, pues, pueden ser persona, ¿verdad? Animales o cosas. Algo que acá, o sea, lo menciona, por ejemplo, no es como literalmente nosotros queremos decir, ah, ok, si casa se dice house y blanco se dice white, debería de ser white house, right? Pero no, como es proper names, ¿verdad? Entonces eso se mencionan tal cuales. Hay muchos nombres en inglés que no se traducen por nosotros quererlos traducir como realmente nosotros quisiéramos porque vemos la traducción de las palabras y decimos, no, pero yo sé que esto es así. Hay muchas cosas que son proper names, o sea, nombres propios, se pronuncian tal cual, ¿verdad? Entonces es por eso que no se traduce Eleazar, porque son nombres propios. Vamos a ver, let's see. Continuamos entonces. ¿Qué pasa en la conversación? ¿Qué dice en la conversación? Es entre dos amigos, uno está en Australia con una hora diferente, 10 p.m. Y los que está en Sydney son las 4 de la mañana. Ok, muy bien, excelente. Los Ángeles son las 4 de la mañana. Ajá, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué identificaron? O sea, ¿qué identificaron en el video, meaning the conversation? ¿Qué ustedes identifican y qué escuchan? Por ejemplo, teacher, yo escuché que dijo 4. Teacher, yo escuché que dijo 4 a.m. Es un ejemplo. Ajá. ¿Qué escuchó? Por ejemplo, Eleazar escuchó Casablanca. Ajá. Pero de la conversation, ¿qué identificamos? Teacher, yo escuché que dijo hello. ¿Okay? O sea, lo que entendamos, o sea, lo que quiero dar a entender con esto es que las palabras que entendamos son las que nosotros tenemos que decir, ah, sí, teacher, entendí esta palabra, sí, esa, porque como estamos en nivel, empezamos, vea, el nivel bajito, se trata que nosotros identifiquemos esa palabra y que la asociemos, ¿verdad? Dentro de la conversación. Ah, ok, sé que dijo esto y voy siguiendo, ¿ok? Ah, this is it, this is John. I'm calling from Australia, Australia. Ok, entonces aquí es donde vamos a entrar, ¿verdad? Y decimos, ah, ok, perfecto. ¿Ya? Entonces, necesito 4 manitas levantadas, please. 1, 2, 3, eso, muy bien. Si levantan más de 4, no se preocupe. Excelente, muy bien. Voy a empezar con Mario. Mario y Eleazar, please. Go ahead. Hello. Hi David. This is John. I came from I'm calling. Australia. I'm calling. Eso es como cock. I'm calling. Continue. I'm calling from Australia. Australia? I at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it here? What time is it there? 10 p.m. And it's 4 o'clock. There is Los Angeles Spring. Yes, 4 o'clock in the morning. Four a.m. Permítame que tengo esto. 4 a.m. Oh, in really sorry. Thanks. Okay. Wake now. I'm awake now. Okay. Thank you. Excellent. Thank you, Laura and Janira. Janira Elizabeth. Hello. He know this John. Hi, baby. I calling from Australia. Australia? I am
at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It is 10 p.m. PM, pero no sé cómo se dice. PM. PM. And it's your 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. For I'm, oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Excellent. Thank you. Very good. Congratulations, Abigail and Jessica. Hello. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Thanks, okay. I'm away now. Okay, excellent. Thank you. Vamos con Jasmine and Jessica. No, perdón, ya pasó Jessica, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces Jasmine and... Espérame, voy a poner otra manita. Jasmine and... María Rivas. Hello. Hi, David, this is John. I am calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Mm-hmm. Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I am awake now. Okay, thank you. Well, guys, let's continue in our this one. So as you can see, so for today, we are going to learn about hours. Okay, it's 1 o'clock. When it's, I mean, on time, for example, one, you say it's 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Cuando estamos en punto, you say 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock, 4 o'clock. Yes? Do you know what I mean? Yes. See? Okay, it's o'clock. When you say, okay, it's 1 or 5, it's 5 after 1. O sea, ahí falta, ahí ya pasó 5 minutos de la... De la una. Ajá. Entonces decimos, it's 5 after... 1. Si faltaran 10, ¿cuánto diríamos? Ay, 10. It's 10. It's 10 after 1. After 1. Very good. 1. Ajá. Well, luego decimos, it's 1:15. Ok, cuando estamos diciendo it's 1:05, ¿verdad? It's 1:05. Ok. Entonces, es la 1:05. Ajá. Pero luego tenemos it's 1:15, que es la forma simple de decir la hora. Básica. La 1:15. Ajá, la 1:15, exacto. Esa es la forma básica. Pero cuando ya queremos sonar como más profesional, ok, y decimos it's a quarter, o sea, es un cuarto, porque quarter es cuarto, quarter after one. Después, es un cuarto después de la una. De la una. Es un cuarto después de la una. Entonces, luego tenemos, it's one. It's one. Acá dice, it's one. It's 1:30. It's 1:30. Okay, it's 1:30. Okay, it's 1:30. Okay, es la una y media. O, it's one and a half. It's one and a half. One and a half.
It's 1:30. Very good. Esa no la tengo por acá, pero no es, esta, ajá, no está, pero es válida. Okay, it's 1:40. It's 1:40. Ah, la 1:40, porque sabemos que 40 es 40. Okay. O tenemos que decir cuando ya del reloj pasa. Okay, acá podemos decir after hasta que lleguemos al 6. Todo esto es after, 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 after hasta llegar al 6. Pero para arriba, le llamo para arriba para que se idealice, o para las 12, cuando ya vamos para la otra hora, usted dice 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, 20, porque como dice que es la 1:40, ¿cuánto falta para que sean las 2? Faltan 20. Faltan 20. Faltan 20. Uh-huh. Entonces dice, is 20? Is 20 tú? ¿Tú? Tú. Tú. Ajá. Tú, tú. Ok, tú, tú. Tú, pero es que tú es solo tú y tú de is 22, two. Excelente, muy bien. Is 22, two. Ok, now. Is 22, two, right? Muy bien, suena similar, suena similar. 22, tú. Ajá. Two, two, very good. Two and two. Porque una es two y la otra es two. Right? Sí, sí hay diferencia. Two and two. ¿Sí? ¿Hay diferencia? Two. Ajá. No, tú, tú, no. Two, two. Two, two. Two. Ajá. Very good. Okay. It's 1:40. It's 1:45. Two, two. It's 1:45. Okay. It's 1:40. 45, la 1:45. Pero si yo quiero decir que falta un cuarto para las dos, ¿cómo digo? It's a quarter to two. It's a quarter to two. Uh-huh. Ok. Entonces, por ejemplo, acá nos da las horas. Mire, nos da las horas. ¿Cuál es la primera hora? Wait, what time is it? Let's see. Uh-huh. Ok. Quiero una pregunta. Yes, tell me. Me cayó algo en el ojo. Yes, Eliazar. Estamos hablando de las horas, pero no de la PM y AM. Y en el peor de los casos, cuando comenzamos de las 13, 14, 15, 16, 17, hasta llegar a 00. Ok, ¿cómo? No le comprendí su pregunta. Si me la repite. Ajá. Me imagino que es como en hora militar. Ajá. Ah, ok, ok, su pregunta, no, pero vuelva a hacer, Eliezer, quiero escucharlo. Okay. Ahorita estamos hablando de las horas, ¿verdad? Sí. Pero no estamos hablando de las PM y las AM. Ajá. En el peor de los casos es esa hora militar. Ah. Si yo quiero decir AM solamente digo una, y si me entiendo yo. Y si quiero decir que son la 1:00 p.m, solo digo 13 horas y no pasa nada. Ellos me tienen que entender de que es de tarde. Ajá, sí, le comprendo. Muy bien. Excelente, Eliazar. Bueno, muy buena pregunta, Eliazar. Pero en inglés, normalmente hora militar es... no utilizamos hora militar. Porque siempre vamos a mencionar, por ejemplo, ok... Si una persona me pregunta, ¿qué? ¿What time is it? Por ejemplo, ¿qué pasaba en la conversación? Mire, ¿qué pasaba en la conversación? ¿Qué le pregunta? What time is there? O sea, y usted le pregunta a alguien de los Estados Unidos. Usted le llama a alguien y le dice, ok, ¿what time is there? Ah, ok, it's, ok, y ya le va a dar la hora. Y lo que nos diferencia es que decimos, it's 10:00 p.m. ¿Sí? It's 10:00 p.m. Y ya, entonces lo diferenciamos, la primera, se la respondo que la diferenciamos con AM y PM, ¿sí? Usted dice AM o que es AM, 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 ¿sí? AM o lo responde con PM si ya es pasada al meridiano, que eso es PM. Y la hora militar en inglés no la utilizamos, ¿ok? No la utilizamos, aunque la veamos porque... Nadie nos va a responder, okay, ¿qué horas son? Son las 23. Las 23 horas. Ok, lo entendemos, ¿verdad? Porque lo vamos a poder entender. Pero,
quizás si alguien lo menciona, es bien, no es tan común, Eliazar, que nosotros demos una hora militar, tanto una persona pues que esté del otro lado del mundo, militar casi que no se utiliza. Es un caso bien extraño y sí he escuchado turistas, pero a lo mejor es cuando es un inglés calle. Sí, cuando es un inglés que no lleva reglas. O sea, lo aprendemos porque lo escuchamos. Mayormente, aunque quizás se haya nacido en un país donde se sigan reglas, hay gringos que lo hablan calle. O sea, no es como que ellos van con aquellas reglas siguiendo. No, ellos lo hablan como caiga y a la buena de Dios que les entiendan. Pero sí, para suerte de ellos se les entiende porque el inglés calle es muy entendido y es más utilizado que el inglés formal. Es decir, o sea, no siguen reglas. Ellos hablan calle, si me entiendo, ¿verdad? Entonces la militar es bien, it's rarely, o sea, es raramente que se utiliza la hora militar. Ok, luego tenemos, look at this clock, y les estaba preguntando sobre las horas. Ok, what time is it in the first one? A ver, ya no le voy a decir la hora, ahora usted solito. It's 2:20. No. It's 20 after 2. It's 20? After 2. Uh-huh. It's 20 after 2. What time is it? It's in number 2. It's 10 to 7. Perdón? It's 10 to 7. It's 10 to 7. Very good. What time is it? It's in number 3. Yes. Un cuarto es. It's a quarter. Para las 8. Para las. Dios mío. Es pan inglés. It's a quarter para sí. Las 8. Es pan inglés. It's quarter to. It's quarter to 9. Un cuarto a las 9. It's quarter to 9. Quarter to 9. Okay. Pero ya ve que lo pude doblar en los dos idiomas. Spanish English. La mitad inglés y la mitad español, teacher. Va, muy bien. Ya ve, la voy a poner a que hagamos doblajes ya. Va, number 4. What time is it in number 4? Eleven. 11:05. It is 11:05. Uh-huh. But informal way, it's 5 after 11. Very good. After 11. Es la más viable y la más, más bonita y más ordenada. Okay, mm-hmm. Luego tenemos number 5. It is 3:60. It's a quarter 3. It's a quarter after. It's a quarter after 3. Ajá, muy bien. Los dejo para que ustedes lo hagan. O sea, realmente batallen, ¿verdad? Batallen. No porque yo sea mala, sino porque ustedes tienen que saber. Y si no, si les voy ayudando, ay, siempre van a ser como que, ay, teacher, no entiendo, ¿y cómo es esto? Entonces, y no, tienen que explotar esas neuronas. Ok, vamos a ver. Number 6, in the last one. What time is it? It's in the last one. It's 4:30. It's a 4:30. A 4:30, ajá. It's a 4:30. Very good. In a half or 30 minutes after 50. Okay. Muy bien. Bueno, entonces creo que quedamos claros con las horas, ¿verdad? Vamos con AM o PM. Y ahí estaba la pregunta de Eliazar, que lo vamos a hacer, a enfatizar. Creo que sí, nos quedan 2 minutitos, pero bueno, vamos a ver.
un minutito más me voy a pasar. Ok, por ejemplo, dice, it's AM or PM. Y acá tenemos, ¿verdad? Pero déjeme ver. Déjeme ver algo. Creo que hay a video here. Oh my God, if it is a video that we don't have any time to do it because it's almost time for that we finish our class. Give me 1 second. My goodness. My goodness. Yes, I think that is. Okay, vaya. Vaya rápidamente. Bueno, creo que acá no vamos a alcanzar, dice. Bueno, espero que sí. Y si no, lo voy a cortar porque me tengo que retirar, chicos. En, oh my God, en 2 minutes. Ay, no, ya no tenemos tiempo. For tomorrow. Va. Pero si usted tiene tiempo, vaya a la plataforma y también puede ver el video that we find out because it's important, guys, that you have to que vayan con la plataforma. Pregunta, y esto lo voy a hacer en forma general. But I need that you have very honest y que me digan, no, teacher, pues, no he podido trabajar en la plataforma. Levante la mano quien no ha trabajado plataforma, sin pena. No para juzgarlo, no va a ser por eso, sino para que busquemos la solución. No, creo que no, todos vamos al... Vaya. Teacher, yo no he trabajado del todo la unidad 3, uh-huh. El módulo 3 y el 4. Uh-huh. Por lo que he tenido trabajo en la universidad también y el trabajo a veces sí me ha atrasado en eso. Vaya, mi niña, yo la entiendo porque sé que es trabajar, estudiar. Pero le voy a pedir... Yo ya voy por la unidad 5, pero me está costando un poco porque como hay cosas que no he visto todavía. Por los contenidos, sí, por eso voy así, miren, volando. Ya me voy a terminar la unidad 5 la otra semana a pasear, vamos a venir, porque voy volando. Vaya, sí, lo voy haciendo de esa manera rápido para que ustedes vayan teniendo la idea. Pero la otra semana vamos a volver a retomar y ya con ejercicios en nuestra vida diaria. Entonces, usted la otra semana va a decir, no, pero si es lo mismo. No, voy rápido porque quiero que llenen plataforma. Por eso voy rápido, porque para el lunes las plataformas, Yesenia, para el lunes tiene que estar terminada, mi niña bella. El lunes tiene que estar terminada sí o sí, ¿verdad? Me va a decir, teacher, pero me voy a sacar mala nota. No, quizás tanto que se saquen mala nota, no, vea, pero que la vayan llenando conforme a lo que han entendido, ¿verdad? Y también ayudándose mucho en los grupos, en el grupo, eso ayuda muchísimo, 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 ¿verdad? Claro. Cabe destacar, mencionar que estamos, ¿verdad?, en disposición. Por eso yo voy rápido. Quiero que entiendan algo, que vamos rápido porque como usted sabe, ya casi estamos en cierre. Entonces, ya la otra semana es cierre y luego pues se nos viene, entonces vamos como corriendo. O sea, no es en realidad que esto haya pasado porque sí, sino por las fechas, porque ya ahorita ya vamos contra el tiempo. Entonces, si podemos adelantar, si podemos hacer todo lo posible para que nosotros terminemos el día 20, yo le voy a agradecer mucho, ¿ok? Ok, chicos, have a beautiful night, take care, bye bye. Bye bye. Bye, bye. See you tomorrow. Buenas noches.